Presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción Argentina. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el capítulo de hoy. Federico. Bueno, Daniel, vamos a presentar en este capítulo, en el primero y segundo bloque, la nota que realizáramos con Daniel Coduti en la cuarta jornada Dinámica Campo de JJ Castelli de Colmenares del Impenetrable. Nota que con Daniel no solo abarcamos lo que fue su presencia en esa dinámica, en esa jornada dinámica, sino también en Villa de Soto, en Paraguay, y la verdad que Daniel tiene un dinamismo para estar en casi todos lados, obviamente mientras la colmena no lo necesita. También, por supuesto, que con Daniel hablamos de esta nueva temporada y un paralelismo con la temporada anterior, quizás la peor de la historia de la miel del Chaco. Y en el tercer bloque vamos a mostrar imágenes y comentarios. Acabamos de regresar, estamos cerrando este programa el viernes 25 de este mes de octubre para inmediatamente tratar de tenerlo ya sobre el lunes o martes como máximo disponible, de Viale, Entre Ríos. Y acá tenemos que hacer un agradecimiento muy especial a los amigos, en este caso a Gustavo García Montero de Piedras Blancas, que nos avisó la semana anterior de que se realizaba la jornada informativa, yo podríamos decir casi ya tradicional, porque no es la primera, organizada por Apícola Alfa, de don Omar Garayalde y su familia, y Norevo, la empresa exportadora. Así que hemos podido estar presentes, hemos escuchado atentamente todas las informaciones y vamos a hacer algún comentario y mostrar las imágenes en este programa. Y sobre el cierre también, por supuesto, hablaremos de precio. Gracias, Federico. Con todo este material los invitamos a compartir el capítulo de hoy. Marplast, gran variedad de envases para apicultura. Línea PET con exclusiva tapa rosca y presión, con precinto de seguridad incorporado, inviolable. Consultá por nuestras líneas Alma y Colmena. Marplast, fábrica de envases plásticos. Nos lo habíamos planteado, en primer lugar, acompañar a la Asociación Civil Colmenares del Impenetrable en esta hermosa realidad que ha sido y es todavía la cuarta Expo Dinámica. Y quien abrió el ciclo de conferencias, podríamos decir que es alguien local, sin ninguna duda, porque es Daniel Coduti. No solo por su presencia aquí, en el Chaco, en toda la Argentina y fuera del país, sino también porque ha acompañado siempre esta dinámica. Daniel, hola, buenas tardes. Hola, Federico, muy buenos días, buenas tardes a tu audiencia, así que un gusto acá saludarte y que estés presente en esta jornada espectacular que estamos viviendo. Y que siempre has acompañado. Sí, sí, de un principio, del primer día que me invitó Nico, a su disposición para en lo que podamos ayudar, colaborar, haciendo alguna capacitación, alguna charla, así que muy contento de estar acá. En confianza, porque en definitiva nuestra audiencia también lo es. ¿Imaginabas este presente de Daniel Coduti? Has sido y sos productor siempre. Ha sido y sos técnico, pero trascender las fronteras del Chaco y también de la Argentina, así que no suene como una petulancia. Sí, la verdad que si yo me pongo a pensar para atrás cuando me inicié en la apicultura, no pensé en el momento que estoy viviendo, desarrollando, como decís vos, desde productor, técnico y relacionarme con diferentes actores a nivel provincial, nacional y, como decís vos, internacional, que bueno, es una gran satisfacción, muy contento de estar en este proceso que venimos desarrollando. ¿Cuánto ha significado, o significa mejor dicho, no le hablo al productor, no le hablo solo al técnico, sino lo que significa COPAP como cooperativa de Margarita Belén? Bueno, COPAP hoy tiene 18 años de vida y bueno, es una de las cooperativas de la región que siempre pensó en el valor agregado. Y bueno, a través de sus diferentes etapas fuimos cumpliendo ese sueño y bueno, contando con diferentes productos, con certificaciones de calidad en diferentes presentaciones, desde un 20 gramos hasta un kilo, con libre gluten, orgánica, en proceso de sello alimento argentino. Y bueno, siempre buscando la calidad, digamos. De por sí la miel es pura calidad y bueno, agregándole todo este tipo de certificaciones que te permiten abrir puertas a mercado. Hacen posible este programa
B&S Comercialización, de Fabio Bresan y Pablo Llueda. Compra de miel, venta de tambores vacíos en zona centro-norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. B&S Comercialización, compra de miel. Teléfono Pablo Llueda 3408-15-675-681. Teléfono de Fabio Bresan 3482-15-631-102. Nuestro correo electrónico bisapicultura@gmail.com. Cera estampada Río Quinto, de Rubén Curto e Hijos, hecha por productores para productores. Cera estampada Río Quinto, desde San Luis para todo el país. También atendemos países vecinos. Contáctenos, WhatsApp más 549-26-57-585-259. Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma www.apicolabairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio. www.bairolati.com.ar. Atención productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura, de Mario y Fernando Pérez. Indumentaria Citadini, más de 20 años garantizando el diseño, la fabricación y la calidad de nuestros productos. Indumentaria Citadini, la mayor comodidad, la mayor flexibilidad y la mayor seguridad para el productor apícola. Pídala a su proveedor habitual. Indumentaria Citadini, www.citadini.com.ar. Aprovechá el canje. En la sección miel de la cooperativa agropecuaria El Progreso de Henderson, tomamos tu miel por azúcar, jarabe de maíz, materiales para tus colmenas y tambores vacíos nuevos. Comunicate al 2-314-468-736 o escribí directamente al correo electrónico miel@elprogresocop.com.ar y combinamos la operación. El 16 Congreso Latinoamericano de Apicultura, que se realizará en las fechas del 13 al 16 de noviembre de 2024. Ven y participa en todos los resúmenes científicos que se harán en este año. Las áreas temáticas que son biología de las abejas, salud de las abejas, flora y polinización apícola, apicultura para el desarrollo, economía apícola, tecnología y calidad apícola, apiterapia y abejas sociales. Así que ya lo saben ustedes, todos vengan y participen de este gran Congreso Latinoamericano de Apicultura que se realizará en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. En nombre tuyo, en nombre de COPAP, en nombre de la apicultura argentina, has estado en Villa de Soto, has estado en la Jornada Latinoamericana de Apicultura, hoy acá, y no quiero seguir nombrando, como al voleo, como decimos en el campo, nombré esas tres. Y siempre hablas de lo que significa para un productor conocer líneas de floración, hacer testeo de barroa, llevar registros. Sí, por ahí me quedó participar en muchas charlas que estoy, siempre recalco, curva de floración, barroa, registro, y bueno, todos esos aspectos que siempre doy en una charla te hacen a que el apicultor sea profesional, digamos, y lleve adelante lo que debe hacer en el sector apícola, porque por ahí al productor lo vemos que se queja y siempre a veces le queremos echar la culpa a otro y no hacer una autocrítica de decir, no, no recambié reina, no hice el tratamiento sanitario en el momento oportuno. Y bueno, por ahí uno siempre recalca, porque creo que esas tres, cuatro cosas que siempre estamos hablando es el que te permite cosechar o no cosechar. Porque si vos tenés una reina vieja, no hace una buena sanidad, no pretenda que la maravilla de la floración o de los recursos florales te den miel. Entonces, por eso recalcamos siempre esa, porque lo vivimos, lo comprobamos y lo vemos todos los años en nuestras colmenas, en las colmenas de los productores.
Daniel, pero también tu sinceridad hace que le digas al productor, y aún haciendo todo esto, haciendo el productor todo lo que debe hacer, el Chaco la temporada pasada, por lo menos para ustedes, dio 1 kilo de miel. Sí, sí, bueno, eso es lo que hoy decía por ahí. Hacemos todos los trabajos necesarios que tiene que hacer el productor, pero bueno, a veces la condición climática no te permite cosechar nada como el año pasado. Fue un cimbronazo fuertísimo, porque desde más de 20 años de apicultura es la primera vez que en una campaña apícola saqué ni 1 kilo de miel por colmena. Tuvimos años regulares malos, pero habremos sacado 5, 7, 10 kilos, pero no sacar 1 kilo de miel fue un golpe, pero durísimo. Y bueno, estamos recuperándonos, tratando de mirar para adelante y de que sea una buena campaña para esta temporada, porque si llegamos a tener dos como esa, no sé qué va a pasar. O sea, es muy problemático. Me detengo en eso, en esa temporada que terminó la pasada y en esta que ya arrancó. En esa nada de miel y pasar todo el tiempo hasta arrancar esta, que sigue necesitando el aporte económico de cualquier productor. ¿Cómo estuvieron las colmenas? ¿Cómo terminaron a pesar de que no hubo miel? ¿Y cómo está el arranque hoy día? Bueno, debido a que no hubo colmena, las colmenas terminaron razonablemente con bastante reserva en la cámara. Eso permitió, después haciendo sanidad y otro tipo de manejo, pasar un invierno bien, digamos. Tuvimos la suerte de que el invierno nos entró con lluvia, con humedad al monte, para nosotros eso es muy importante, muy significativo. Y bueno, pasó el invierno, tuvimos varias heladas significativas, pero nuestra zona tuvo la suerte que tuvimos dos lluvias importantes de 80 y 120 milímetros, y que hoy en este momento está desarrollándose la colmena muy bueno, con mucha cría, mucha abeja, esperando que se normalice un poco todo lo que es temperatura, porque tenemos mucha variabilidad. Hoy estamos arriba de 30 grados y el lunes teníamos 8 grados. Bueno, así agosto y septiembre fue prácticamente así. Bueno, un día la abeja hace vuelo invernal y otro día tiene que salir a hacer cámara abierta, digamos. O sea, pero bueno, hasta ahora venimos bien, siendo alentador las condiciones climáticas, tendiendo a que aparentemente va a ser una niña. Y bueno, veremos que esperemos que sea una buena cosecha, digamos, por lo menos para paliar lo que fue la última campaña. En algún momento comentaste, y lo dijimos aquí en este reportaje, el tema curvas de floración. Acabas de decir, aparentemente viene la niña. ¿Permitiría esas curvas de floración que tiene? Ahora me remito a tus colmenas, a lo de los muchachos de Copap, o a lo de la zona de ustedes, Margarita Belén y zona de influencia. ¿Permitirían que si viniese, y ojalá que no venga, zafarían ustedes o llegaría más tarde que esas curvas de floración? Y hoy la zona está un poco más atrasada, digamos. O sea, estamos con estas lluvias y estos cambios de temperatura, por ahí está un poco atrasada. Creemos que con la perspectiva del clima que va atendiendo a la niña, creemos que va a ser una curva de floración un poquito atrasada, pero creemos que bien, digamos. Claro. Va a depender cómo siga las condiciones climáticas para ver si es un año razonable, bueno, o sería, ojalá sea excelente, digamos. Cierro con Copap. ¿Se sigue invirtiendo? ¿Hasta cuándo, si es que es así? Y sí, siempre pensamos en más allá, siempre buscando diversificar, haciendo innovaciones, o sea, siempre seguimos buscando. Así que ahora estamos apuntando al apiturismo rural, uh-huh. Así que en estos días estamos teniendo algunas reuniones para, que en sí ya lo veníamos haciendo, porque constantemente visitan la UDA orgánica, uh-huh, y la cooperativa, escuela, instituciones, alumnos, y bueno, por ahí se le quiere dar un marco más de bien de turismo rural para dar otra perspectiva y otro ingreso más que puede llegar a ser para la cooperativa y los socios. Como siempre, un gustazo reencontrarnos. Muchas gracias por el reportaje. No, muchas gracias, Federico, y a tu disposición, como siempre. Gracias. Hacen posible este programa. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones de mercado. Comuníquese con nosotros a los teléfonos más 54 923 46 406 066 y más 54 923 46 688 255. Sí.
Sistema B-Buy de monitoreo online. Conozca en su celular el peso, la temperatura y humedad de la colmena. B-Buy, trazabilidad desde el origen. www.bairolati.com.ar. Apícola Danangi es una empresa integral de apicultura. Producimos y exportamos la mejor miel de calidad para endulzar al mundo. Trabajamos para fabricar y ofrecerles el mejor material apícola desde nuestras propias forestaciones. Y contamos con una amplia red de distribución en todo el país. Se realizan operaciones de canje. Consúltenos. Apícola Danangi, teléfono 345-625-8165. Visítenos en internet y redes sociales www.apicola-medio-danangi.com.ar. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en Apinec, Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo. Más de 35 años en la apicultura. No lo dude, Apinec Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, representante de Nexco Sociedad Anónima. Llámenos al teléfono 02262-439-758. Anotó 02262-439-758 o al celular 02262-1563-5617. Correo electrónico apinec@necocheanet.com.ar. Compramos miel en toda la costa atlántica y más. Apidan Indumentaria, líderes en la fabricación de indumentaria apícola. Productos realizados con la mejor materia prima del mercado, brindándole al apicultor máxima seguridad y comodidad en su trabajo diario. Visita nuestra página web www.apidan.com y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. O contactanos al 3563-413104. En el Congreso Latinoamericano de FILAPI 2024 hay un concurso que yo no quiero que tú dejes de participar. Es sobre apicultura, sobre apiarios. Tira una foto. Yo sé que tú no eres tan profesional. No importa, si eres profesional, mejor. Fotos de celulares, fotos de cámara. Las bases del concurso están en la página de congresofilapi2024.com. Entra, revisa las bases del concurso y tienes hasta el 4 de noviembre para enviar tu foto. Así que te esperamos. Y continuando con el programa de hoy, en este tercer bloque de Apicultura en Acción Argentina, Federico, el jueves 24 estuviste en Viale. En la primera jornada, bueno, no la primera, pero en la jornada informativa. Así es, como le han dado en llamar Apícola Alfa, Apicultura Alfa y Norevo, una jornada anual informativa, en este caso, por supuesto, abarca la temporada que terminó, terminó este año 2024 y lo que viene para el 2025, tanto Norevo como Apícola Alfa. Obviamente son muy conocidos, hablar de Garayalde, de la familia Garayalde también lo es, y como lo decíamos en el inicio, nos enteramos el domingo anterior y por suerte hemos podido acompañar el 24 de octubre en el Salón del Ferrocarril de Viale, un lugar muy amplio, por supuesto, donde las primeras palabras estuvieron a cargo del intendente municipal, el doctor Carlos Beis, donde estuvo, por supuesto, toda la familia Garayalde. Omar no ha querido hablar, seguramente lo estamos mostrando en imágenes. Primero, un agradecimiento por habernos recibido, siempre es un gusto también estar mano a mano con los productores, porque en definitiva, para ellos o de ellos es el programa, como siempre lo decimos, tanto Apicultura Nacional Argentina YouTube, como puede ser también el de Chile, el de Uruguay, para cada uno de esos productores, o como lo es en nuestro programa de radio. Una jornada que también contó con la presencia del coordinador apícola de la provincia de Entre Ríos, Rodrigo Toledo, quien fue uno de los primeros en saludar a todos los presentes. La presencia de la gente de Norevo, en el caso de Rudy Herkirch,
el gerente general de Norevo aquí en Argentina, o de Pablo Fileas, que tiene a cargo el laboratorio. Lo cual siempre es importante esto, porque en el mano a mano, en el mano a mano de los de los productores, con quien los está informando, primero fue Rüdiger, que habló del mercado, por supuesto, de una empresa que, y esto es lo interesante, todo es interesante, pero Norevo Sociedad Anónima, creo que así se denomina aquí en Argentina, Norevo, teniendo en cuenta que la Argentina tiene como principal país de destino desde hace muchos años, y en lo que va de este año, el 65% de la miel va a Estados Unidos, Norevo no exporta a Estados Unidos. Y como lo ha dicho Rüdiger, ellos van en búsqueda siempre de una miel para la industria, una miel que se usa como un ingrediente en diferentes países del mundo. Los que tenemos de vez en cuando la posibilidad de ver estadísticas detalladas de lo que es la exportación de miel de Argentina, por ejemplo, un caso en Norevo, en lo que va de este año 2024, el principal país de destino es Indonesia. Lo cual es meritorio, sin duda, y lo cual para mieles con características como las que tiene la Entre Ríos, también es como una alianza entre Apícola Alfa, Norevo y los productores de esa zona, que tienen desde hace mucho tiempo un trabajo en conjunto. Rüdiger fue muy claro, todo lo que pasa con el mercado. Repito, no exporta a Estados Unidos, pero todo el mercado está pendiente de lo que pase en enero con el tema definitivo para arancel para las empresas argentinas. Vamos a recordarlo una vez más: el provisorio salió 0% para Nesco, 58% para ACA, lo cual marca que todo el resto de las empresas va a tener un promedio. No se promedia el cero, por lo tanto estarían todas con el 58% arancel provisorio. Hay que esperar a enero. Lo cual marca también, Daniel, que teniendo en cuenta todo esto, muchos de los compradores de Estados Unidos han pedido que se enviara todo prácticamente hasta el mes de noviembre, el 15 de noviembre como máximo. Dentro de todo esto, Daniel, la Argentina ha exportado en los primeros 8 meses del año, de enero a, en los primeros 9 meses del año, de enero a septiembre, me corrijo, de enero a septiembre, 66.539 toneladas de miel. Esto marca el adelantamiento que ha habido de muchos embarques, 66.539 toneladas por poco más de 143 millones de dólares, hace un promedio de 2.154 la tonelada. FOB, y sigue siendo, como lo dijimos hace un minuto, Estados Unidos con el 65% y el segundo país es Alemania. Lo dijo Rüdiger, es un volumen muy grande. También ha dicho que los mercados siempre se equilibran, que la miel argentina tiene muy buen nombre en el mundo, que siempre va a ser requerida, que hay que esperar esos momentos para ver lo que puede llegar a pasar. Le preguntaron si iba a cambiar el precio, obviamente no se puede decir si va a subir, si va a bajar, son cosas que son momentos diferentes del mercado, fundamentalmente para Argentina, esperando la definición del tema dumping. Se habló de calidad, para eso Pablo Fileas, quien está a cargo del laboratorio de Norevo, fue muy claro, estamos bien con la calidad, hay zonas, por lo menos donde compra en Norevo, que ha habido volúmenes o restos de glifosato muy altos, cosa que no había pasado en años anteriores, que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con el exceso de alimentación, para que aquella alimento que no consume la abeja porque viene la entrada de néctar, no lo deje como un posible acopio de miel, y entonces va a dar una adulteración. Uh-huh. Y el tema mitras, que hay que tener siempre mucho cuidado y ser muy puntual, porque los mercados están exigiendo un límite máximo o cero. Así que bueno, son los comentarios que se hicieron ahí, hubo muchos más. También estuvo la presencia de la cooperativa Norte Grande para hablar de comercio justo. Tiene una alianza hace muchos años con Norevo. Estuvo Javier González, el gerente de la cooperativa,
siempre el tema comercio justo, para aquellos productores que pueden ingresar dentro de eso, es interesante, por cierto. Así que la Cooperativa Norte Grande, con una cantidad de socios en el NOA y en el NEA, pero también en Entre Ríos, mostró los gráficos que la segunda es la provincia que más colmenas aporta a las 37.000 colmenas que están dentro de Norte Grandes. Hablamos de colmenas para comercio justo, para comercializar luego la miel en comercio justo. Así que reiterar nuestro agradecimiento a los productores, fue un gustazo enorme haber podido estar, a Omar Garayal, de su familia, a Picola Alfa y, por qué no decirlo, a Norevo también. Gracias, Federico. Vamos a una tanda comercial y volvemos con el resto del programa. Hacen posible este programa Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotam. Compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. También compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Teddy Robotam. Teléfonos 035-63-15-400-622 y 035-63-427-004. Correo electrónico ser@redcop.com.ar. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Presenta Cera Estampada Sanganera. ¿Pensás en mejoramiento genético? ¿Te preocupa varroa? Cera Estampada Sanganera te ayuda. El nuevo producto de Cera Estampada San Miguel. También contamos con cera estampada tradicional y cera estampada 4.9. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Teléfono 03447-480-722 o WhatsApp 344-751-3246. Correo electrónico apiariosfanoni@hotmail.com. Página en internet www.cerasanmiguel.com.ar. Apicultodo, servicio, calidad, variedad y buenos precios. Promiel SRL, 20 años exportando miel argentina de calidad para el mundo. Comprometidos con el desarrollo apícola de nuestro país, siempre apoyando y ayudando a que la apicultura argentina siga destacándose y ocupando un lugar fundamental en el mercado mundial de la miel. Compramos miel en todo el país. Para consultas, enviar mail a info@promiel.com.ar o comunicarse al 3482-496718. Repito, 3482-496718. Una muy triste noticia al comenzar la edición de este capítulo de Apicultura en Acción Argentina. Nos enterábamos del fallecimiento de alguien muy, pero muy conocido por todos nosotros. Si yo digo Cristian Komarnicki, seguramente no lo vamos a ubicar, pero si digo El Piojo, todos nos vamos a dar cuenta que hablamos de el chofer del municipio de Maciá. Desde hace muchos años compartimos muchos momentos con El Piojo y lamentablemente el sábado 26 perdió la vida en un accidente en la ruta. Desde Apicultura en Acción Argentina, desde todo nuestro equipo de trabajo y en forma personal, obviamente, para la familia, para los amigos, para todo el municipio de Maciá, nuestras condolencias. Lo recordaremos por siempre y para siempre. Siempre estará con nosotros El Piojo. Y de esta manera llegamos al final del capítulo de hoy. Federico, antes de ir al precio y a lo que tenemos para el próximo programa, se viene la jornada organizada por la gente de Maciá, en realidad la cabaña Reina Madre, de Ladia y su marido. Así es, una jornada de capacitación el sábado 16 de noviembre, la hemos venido difundiendo, seguramente está el flyer en pantalla, sábado 16 de noviembre en la colonia Guardamonte,
ahí estaremos acompañando. Son muchos los productores que ya se van anotando, hay cupos limitados, tiene un valor simbólico de 3.000 pesos la inscripción, así que a todos aquellos que estén interesados y estén a tiempo de anotarse, figura ahí el número de teléfono, la cabaña Reina Madre de Maciá, de Ladia y Jorge, serán los anfitriones y los organizadores para esta jornada de capacitación. Sábado 16 de noviembre. Federico, ¿precio? Bueno, el precio en un mercado que se ha mantenido en los mismos valores en las últimas semanas, una miel de más de 50 milímetros, entre 1.500, 1.600, y si hubiese un lote, 1.650 pesos por kilo por tambor masiva, y una miel de menos de 50 milímetros, estamos hablando de un promedio de 2.000 pesos, si hubiese un lote, 2.050 pesos por kilo por tambor masiva. Esos son los valores que se han manejado, Daniel. Para nuestro próximo programa, ¿qué tenemos? El encuentro con un amigo, como es el ingeniero Osvaldo Atela. Ya no lo podemos presentar como el director de la cabaña Apiario Pedro J. Bober o el encargado de la cabaña. Pero le extraña. Exactamente, pero nuestro amigo para siempre. Y queríamos ver cómo arranca esta nueva temporada, porque Osvaldo, junto a sus hijos, fundamentalmente a su hijo Juan Esteban, ya están en campaña de una nueva temporada. Ese será el tema central para la próxima, Daniel. Gracias, Federico. Con este material los esperamos en nuestra próxima emisión de Apicultura en Acción Argentina. Presentó este programa Nexco Sociedad Anónima, desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino. Thank you.